Elón y Elisa. Bienvenidos sean todos ustedes, familiares y amigos. Que la presencia de ustedes no sea solo estar pasivamente esperando que todo concluya para dar enhorabuena a los esposos. Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Participemos en esta celebración unidos en la plenaria con un nuevo esposo. Concede Dios Todopoderoso a estos hijos tuyos que van a unirse por el sacramento del matrimonio, crecer en la fe y con su descendencia a presentar la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede tomar la siguiente. Dios los va a bendecir, y por eso este día para ustedes es un día muy importante, un día, no olvides, 8 de junio, de ustedes están recibiendo la bendición de Dios, y Dios los va a unir para toda la vida. Por eso con ese amor, con ese cariño, pues a partir de ahora contarán con la bendición de Dios, y por eso todos los que estamos aquí presentes son los testigos de este santo matrimonio católico, y para que también todos como testigos en este momento recemos y elevemos nuestra oración para que los novios, tanto David y Elizabeth, pues puedan ellos ser fieles y ser felices hasta que el Señor los llame. Como sabemos, el matrimonio no viene solo de los hombres, sino también viene principalmente de Dios. El matrimonio natural existe desde que existe el hombre. Y como sabemos, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, viene, muere en la cruz y nos da la salvación, desde ahí el matrimonio Jesucristo eleva a la categoría de sacramento. Por eso, que nos da un signo sensible y que da la gracia. Por eso en el matrimonio hay que ir bien preparados con la oración, con la recepción de los sacramentos. Por eso ustedes ayer también se han confesado. Y hoy recibirán también a Jesús en la Santa Comunión, agradeciéndole a Él y para que Dios sea la vida de ustedes y Él los haga permanecer fieles hasta que Dios los llame. Y como sabemos, también, ¿cómo debemos vivir el matrimonio? ¿Cómo se debe vivir el matrimonio? Pues como Dios manda y como Dios quiere. ¿Cómo Dios quiere que ustedes deben vivir hoy el matrimonio? Pues amándose mutuamente, teniendo un solo pensamiento, una sola voluntad, un solo corazón. Pero si a la esposa, mujer, no crea a tu esposo, como si fuera Cristo mismo, como San José, ayudándome en todo y ayudándome para que no me haga en ningún mal. Si ustedes reciben hoy el santo matrimonio, vienen así, Dios estará contento de ustedes y ayudará por siempre en vuestro hogar. Y como sabemos, ¿para qué es el mismo Dios el sacramento del matrimonio? Para tener hijos y así propagar la especie humana. Pues ustedes que tienen hoy ya sus hijos, pues deben ustedes el acto del matrimonio. Él dice que está separado, como que hasta que esté viejo la vida. Por eso, debe durar hasta la muerte. Una vez que se ha recibido y se ha consumado, mira, por si no quiere hacer, pues está saliendo. Una vez que se ha recibido y se ha consumado, ya nadie puede disolverlos. Ninguna autoridad en la tierra, ni los mismos, ni el mismo Papa, puede ya disolverlos. Solo la muerte puede disolverlos. El matrimonio, porque dice la Santa Biblia, como se sabe la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Conscientes de esta doctrina, queridos hermanos, deben entrar en el santo matrimonio conservando aquel amor y cariño que se vienen a conocer por primera vez. Este es el secreto del matrimonio. Que el amor, la intensidad de amor, cuando se han conocido, cuando se han enamorado por primera vez, eso no debe morir. Y eso es para todos, también hay que recordar. ¿Cuándo
¿Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? ¿Libremente te quieres casar, hijos? ¿Segura? Hijos, libremente. No te la raptamos. No te la robo. ¿Quieren casarse? Bueno. ¿Al elegir el estado matrimonial están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir, bueno, los hijos que tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Están dispuestos pues a amarlo, a educarlo según la ley de Cristo y de la Iglesia? Muy bien. Así pues, ya que desean contraer matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Hija, madrina, agarra el buque. ¿Buque se llama, no? Después, cuando lances, hijo, va a agarrar a la madrina para que se case para él. Ahora, mírense, mírense. Agárrense. No se suelten, ah. Mírense los dos. Ustedes están casando y sacando de allá. Aquí, aquí. Ustedes, mírense. David quiere recibir a Elizabeth como esposa. Promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Elizabeth quiere recibir a David como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. El Señor quiso nacer en ustedes el amor, confirme el consentimiento mutuo que ha manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. Todos repitan, bendito. Todos, bendito. Sea Dios que los ha unido. Aleluya. Aleluya. ¿Han tomado desayuno? Cuchicán, camus, dice acá. Muy bien, suéltense, no se ven acostumbrar, suéltense ya. Pasa tercito. Ahí, ya. Anillos. Hijo, anillo, anillo. Padre, Espíritu Santo, diciendo. Muy bien, Kevin, acércate a tu papá. Agarra, papá, el anillo de tu esposa. Ya, Kevin, todavía. Kevin, Kevin, un momento, please. A tu sitio, hijo. Ya. Mírense, mírense. Mírense, cómo se va. Ya, mírense. Estira tu mano derecha, hija. Agarra con. Con tu mano derecha, así, la muñeca con tu izquierda, así, así, pon en este dedo anular, hasta hasta la altura de la uña nomás, ahí nomás. Repite fuerte, David. Diga, Elizabeth. Elizabeth. Recibe. Recibe. Este anillo. Este anillo. En señal. En señal. De mi amor. De mi amor. Y. Fidelidad. Fidelidad. A ti. A ti. En el nombre. En el nombre. Del Padre. Del Padre. Y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu. Y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Okay. Entro, entro o no entra. No hay verdad. No, lo que es que a veces se mide en el mano derecho, pero no. No, en el izquierdo se mide. Muy bien, ahora hija. Kevin, acerca a tu mami. Ya, como quieras. Ya, yo le dije. Mano derecha, agarra por tu izquierda la muñeca y hasta ahí. Creo que me va a entrar ese dedo. Repite, dice bien. David. David. Recibe. Recibe. Este anillo. Este anillo. Enseñar. Enseñar. De mi amor. De mi amor. Y. Fidelidad. Fidelidad. A ti. En el nombre. En el nombre. Del Padre. Del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu. Y del Espíritu. Santo. Santo. Amén. Amén. Churay, mamá, churay, churay. Está dentro. Entra, ya hay concha, manacho. No, no es. Se han confundido de niño. Sí. Pero se han metido de niño, ¿no? Ahí está, pero. Solita entró. André, recibe sus. Sí, no, entra, ¿eh? Ese ya no sale hasta la hora. O si no, hasta cuando llegan 25 votos de plata, renovamos, pero no. O al año que viene se renueva. Y eso es el recuerdo y hay que renovar, ¿no? Pues, muy bien.
Kevin, muchas gracias. Gracias por tu presencia, hijo. Puedes ir a sentarte. Estás muy elegante. Así tiene que ser. Como debe ser, así no. Muy bien. ¿Quieren arras? ¿Han traído las arras? ¿Moneditas? Thank you.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya o una palabra para Okay.
Muy bien. Ven. Pueden ustedes salir. Viendo la cámara, acá de todos, saca la cámara, va, uno, dos, tres, nada más viendo la cámara. Viendo acá la cámara, va, uno, dos, tres. Ya uno con las chicas, con las chicas también abajo, cuando estaba ya. Cuando culminan ellas, cuando culminan. Thank you.
forma más, por un lado nomás, por un lado nomás, por allá nomás, vengan, por la derecha. Por un lado, amigo, por un lado nomás, por allá nomás, por allá nomás. Por allá, por allá, por allá, ya todos, por allá. Por allá, vaya. No, aquí van a felicitar, aquí nomás, luego ya van allá y al brindis. ¿Qué fue? A ver, una vez más nos encontramos en esta hermosa localidad de Pampas de Ayacaja. Estamos en la boda de nuestro gran amigo David y Elizabeth. Por supuesto, muchas felicidades a esta bonita pareja, recién casaditos. Recién casaditos, por supuesto. El día de hoy, todos los caminos conducen al local de recepciones, el Parque de los Príncipes, allá al frente del Complejo Deportivo Daniel Hernández. Tenemos muchas sorpresas y novedades. Muchas gracias a esta bonita pareja, a David y Elizabeth. Por supuesto, los agradecimientos, por supuesto, a los flamantes padrinos, a Jorge Barreto y a Celinda Quispe, por supuesto, flamantes padrinos de los recién casaditos.
Los saluditos para Canelita de la Cruz. Saludos desde Tingo María y hasta la selva central, por supuesto. El día de hoy. Thank you.
Llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hay al instante en que se fue la luz.
sábado 8, 8 de junio, donde queden los enfermos, recuerden de todos los familiares. A ver, todos con las palmas, a ver, con las palmas, está ingresando. Salud, y dice, los recién casados. Acompañados de la gente maravillosa de Juan y Producciones, con todas las imágenes el día de hoy, está ingresando nuestro gran amigo David Irizar de Quispe, juntamente con Elizabeth Ricardo Yaya. ¡Ahí está frente a las palmas! ¡A ver! ¡Que se escuchen las palmas! Ahí regresando, de una manera acompañando los padrinos, el señor Jorge Marrito Bernardo, la señora Solita Cisca Carvajal. ¡Están ingresando! ¡Vamos, pase, vamos, pase! ¡Ahí está! Nuestros recién casaditos el día de hoy. Por supuesto, para nuestros amigos de Juani Producciones, Producciones Juani, Filmaciones 4K, con todas las imágenes el día de hoy. Toma asiento, mi gran amigo David Irizar de Quispe. De igual manera, su esposa, por supuesto, la señora, ahí está, Elizabeth Ricardo Chaya. Ahí está conjuntamente con los padrinos. Ahí está la madrina y el padrino, el señor Jorge Marrero Bernardo, la señora Celinda Quispe Carvajal. Bueno, atención, acto seguido se viene el matrimonio, por supuesto, matrimonio civil. Es encargado por el representante del señor alcalde. El día de hoy ya está presente. Vamos a dar pase al encargado de la Municipalidad Distrital, Daniel Hernández. Muy buenas tardes con todos los presentes. Damas y caballeros, hoy día vamos a realizar el matrimonio civil de los contraentes David Ananías y Lizarbe Quispe y Elizabeth Ricardo y Ana. Los contraentes han adjuntado los requisitos exigidos por ley y no habiendo ningún impedimento, vamos a llevar esta ceremonia en presencia de los dignos testigos elegidos por los contraentes. Para dar lectura a la solicitud presentada por los contraentes. El contraente David Ananías Cristiano Quispe, de 37 años de edad, de estado civil soltero. La contraente, Elizabeth Ricardo Gaño, de 29 años de edad, estado civil soltera, ambos naturales de esta provincia de Caja, identificados solteros efectivamente, y domiciliados en la avenida Perú, sin número de este distrito de Daniel Hernández. Como padrinos presentes han sido Jorge Adalberto Barreto Bernardo y su linda esposa, la señora Celinda Quispe Carvajal. Personas mayores en pleno ejercicio de sus derechos civiles. A continuación, se va a dar lectura a los artículos pertinentes al Código Civil. Son los deberes, obligaciones y la patria potestad. Pido la atención a los contraentes. Gracias, señora. Gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Felicitamos a David y a Eli por esta decisión de formalizar, como es el matrimonio civil, un religioso. Felicitaciones y muchas bendiciones a esta parejita que desde hoy día ya son casados legalmente ante Dios y ante la ley. Vamos a dar lectura de los artículos del Código Civil. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y a educar a sus hijos. Artículo 288 dice que los cónyuges se obligan fidelidad y asistencia mutua. Artículo 289.
es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 19 dice que la patria potestad se ejerce conjuntamente con el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal de los hijos. Estos son los artículos del Código. Nos hacen las preguntas para que ustedes hoy día, ante Dios, ante los padrinos, que son nuestros hijos, de cierto, y ante la ley, nosotros acá representamos, van a responder las siguientes preguntas. Señor David Ananías y Elizabeth Quispe, ¿acepta casarse con la señora Elizabeth Ricardo y ella? Para lo cual, usted debe ser el bien, acompañando a la salud en la verdad y en la buena de las manos, amándolo y respetándolo durante toda su vida, hasta que la muerte lo separe. Sí, acepto. Señora Elizabeth Ricardo Yaña, acepta casarse con el señor David Ananías y Elizabeth Quispe. Para lo cual usted debe ser fiel, acompañada en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, amándola y respetándola durante toda su vida, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Bien, escuchando sus consentimientos y en virtud de las facultades que realmente han sido otorgadas por el señor alcalde de la Mía, el señor Miguel Ángel Chamorro López, y en su representación, les declaro desde este momento marido y mujer. Dios bendiga esta unión para siempre. Por lo cual, a usted, un abrazo fraternal. ¡Besos! ¡Luego! ¡Besos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Palmas! ¡Todo lo siguiente! Bienvenida será darle el siguiente a los tierras con los familiares. Tanto David como Eli van a formalizar mediante su firma y huella digital para que no, por un caso, no se niegue. Thank you.
Muchas felicidades por supuesto para David y Elizabeth, ¿no? Momentos precisos donde se lleva a cabo el matrimonio civil. Ya nos encontramos aquí en el Parque Los Príncipes, en Daniel Hernández, aquí en la provincia de Tayacaja. Muchas felicidades nuevamente a David y Elizabeth. Los saludo para sus honorables padrinos, para Jorgito Barreto, para Celinda Quispe, todos los familiares el día de hoy unidos en un solo sentimiento. Por supuesto, un día muy especial para David y Elizabeth. Felicidades, felicidades a los recién casaditos. Para culminar esta ceremonia de hoy día, David Alonso y Isabel Quispe y Isabel Cristóbal Bayano han formalizado su estar siguiente casados. En fin, testigo de Diego Carlinos, el señor Jorge Alberto Barreto Leonardo y Celinda Quispe. A ellos las invitaciones sentidas, a los recién casados. Felicidades por este nuevo estado de vida equilibriamente elegido, éxitos en su vida matrimonial, que siempre tengan el respeto, la comprensión y la felicidad. Miembro que a festejar este día muy importante en contra de sus testigos, padrinos y las familias que están presentes. Deseándoles muchas bendiciones a toda la familia. Para retirarme, el deseo de siempre, ustedes ahora tienen un representante, un segundo padre, por lo cual ustedes deben darle el agradecimiento por la firma que les acompañaron a ustedes. Denle un abrazo por siempre. Bien, muchísimas gracias por la atención. Esta semana ha terminado. Muy buenas tardes y bendiciones a toda la familia. Un voto de aplauso, por favor, para los recién casados. ¡Los recién casados! ¡Ay, ay, ay! Filmaciones, Pani Producciones, están ingresando los recién casados, David y Elizabeth, Elizabeth y David, ingresan ahí, contentos, felices, por haber formalizado este bonito matrimonio, matrimonio civil, matrimonio católico, en presencia de todos los invitados, en presencia de todos los familiares, formalizando el tremendo, tremendo y bonito matrimonio. Por recibir el almuerzo,
familiares. Unidos la celebración, por supuesto. Si viene la celebración, luego de haber contraído, luego de formalizar el bonito matrimonio, por supuesto, matrimonio civil. Imágenes, atención a ver todas las capturas en todos los ángulos. Raulito Corilla. Ahí está. Posen, posen, no, modelen, modelen. Tú también estira la mano también. Ahí está. Pero continuamos como siempre, ahí está. Orquesta Juventud Exclusiva Perú. ¡Eso! Para los padrinos, para los papás, para todos los familiares unidos. ¡Qué momentos maravillosos! ¡Atrás! ¡Fuera por ahí del corazón de Brasil! ¡Nuestros amigos de sonido de Brasil! Thank you.
Thank you.
¡Todos los solteros! ¡Todos los solteros! ¡Todos los solteros!
vamos a tener el grandioso aire de la lluvia azul, una chiquita nada más, ¿ya? ¡Atención, reza, adelante muchachos! Primeramente quiero agradecer a Dios, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, de igual manera a mi suegra, que paz descanse, mis cuñados, mis sobrinas, mis sobrinos, y por de antemano a mis ahijados, que los tengo presentes, ellos son unos hijos más para mí. Agradezco a todos los compañeros de trabajo, las amistades y los familiares. Este día es un día especial para nosotros como compañeros tenerlos acá, unirnos en este pequeño local y compartir lo que ya antes se ve. Aquí les agradezco y a la hermana a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Muchos saludos. Para terminar, quiero alabar siendo el aliado. Tú eres mi compañero para mí. Aliado, David, de igual manera, Elizabeth, tú eres el compañero para mí. Creo que yo voy a ver los problemas que tienes y las cosas que van a pasar. Yo soy tu padre, voy a tener que estar al lado de ustedes para mejorarnos y crecer. Y que de repente, de lo que estamos un poco más, esa es mi meta también, mis deseos de ustedes. Gracias. Fuerte las palmas, atención, fuerte las palmas. Hola a todos, buenas tardes. Agradezco la presencia de toda la familia, los vecinos, sobrinos, hermanos, cuñados, muchas gracias por acompañarnos. Un día tan especial que es para el nombre de mi hermano David y de mis amigos. Agradezco a Dios por esta confianza que han tenido en mis hermanos. Gracias. Muchas gracias. Fuerte las palmas, ¿sabes? Fuerte las palmas. Un poquito emocionada, pero a veces. Es una etapa que toda la vida pasamos una sola vez y es un regalo.